Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. Bienvenido. Dios te bendiga en esta mañana, te saluda tu amigo Miguel Páez, dándote la bienvenida a este espacio de Mi Vida en Tus Manos. Hoy 20 de febrero quiero hablarte de adecuados. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Salmo 139, verso 15. Te pregunto, ¿has tratado alguna vez de mezclarte con otros esperando que te acepten? Esto hace a un lado tu identidad y tus fortalezas únicas con la finalidad de pertenecer a algo. Y es que esto no solamente es agotador, sino que en lo más profundo te sientes perdido y aislado. Querido amigo, Dios te creó exactamente como Él quiso, con la personalidad, los dones y el temperamento que puso en ti. Cuando intentas ocultar tu verdadero yo pretendiendo encajar con otros, debes detenerte y preguntarte, ¿por qué tengo tanto miedo de ser yo mismo? ¿Qué valor me proporciona esta persona o grupo de gente que merezca negar quién soy? ¿Qué creo que ganaré con esto? Si no pueden aceptarme realmente como soy, como mi verdadero yo, ¿vale la pena estar con ellos? Lo más probable es que, sin importar las ventajas que esa persona o grupo traiga a tu vida, no valdrá la pena el costo para tu propio corazón. Negar aquello para lo cual Dios te formó significa cortar el flujo de poder y propósito que el Señor te ha dado. Eso te perjudica, sofoca la creatividad y limita la influencia que tú podrías tener. Por tanto, terminarás aislándote de la misma intimidad que Dios desea con tanta intensidad. No procedas de esta manera. Te invito a que allí donde estás, oremos, Jesús, la forma en que me diseñaste es excelente. Ayúdame a aceptar todo aquello que deseas que yo sea. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.